www.radioya.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Sin saco y sin corbata. Con la conducción de Claudio Chiarutini. ¿Qué dice? Ahora sí, ya estamos al aire de nuevo. Les decía, buen día, si cabe el término, está nublado, llueve. Algunas zonas de la capital federal no tienen luz, del Gran Buenos Aires tampoco. Algunas áreas de la República Argentina tampoco la tienen. Va a haber una recuperación lenta y paulatina que va a llevar varias horas. Estamos haciendo el programa de Claudio Chiarutini. Mi nombre es Guillermo Carril. Es un programa de emergencia, comprenderán. Pero estamos al aire al fin, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, sin saco y sin corbata está siempre al aire, históricamente. Y acá estamos. Y del otro lado está el señor Fernando Meister, que sabe y puede y entiende bien de estas cosas. Meister, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo vamos? Feliz Día del Padre para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Claro, todo bien. Feliz Día del Padre, es verdad. Con todo lo que pasó durante la mañana, les digo, estoy despierto desde muy temprano, bastante temprano, con lluvia. Durante toda la noche no dejó de llover, la verdad que el clima se portó con nosotros constante. Bien. Y desde temprano empezamos a saludar a todos los padres, por supuesto. Justamente hoy es un Día del Padre, ahora iluminado, hasta hace un rato sin demasiadas luces. Sí, iluminado en algunos lugares, en otros lugares... vamos a explicar un poquitito qué fue lo que pasó, o por lo menos qué fue lo que nos dicen que pasó. Exactamente, tratemos de explicarlo más, porque técnicamente nos vamos a entender nosotros, pero tratemos de ser lo más docentes posible para que todos puedan entender qué atravesó la mañana de este país. Bueno, en el litoral argentino se están registrando niveles de lluvia muy, muy, muy altos. Eso evidentemente generó una falla en el sistema argentino de distribución. Entonces, automáticamente eso es como si fuese un fusible, para llamarlo de alguna manera, se cortan todas las conexiones y hace que todas las centrales automáticamente dejen de operar. Entonces eso es lo que genera que, por ejemplo, se deja recibir energía de Yacyretá, se deja recibir energía de Salto Grande y se deja de recibir energía de Atucha 1, Atucha 2 y Central Embalse, que son las tres centrales nucleares. Eso se hace porque el sistema tiene que tener una homogeneidad. Esa homogeneidad está medida en hertz. Tiene que tener siempre 50 Hz. Si vos te vas fuera de ese sistema de homogeneidad, ¿qué es lo que pasa con el sistema? Se cae o entra en un cortocircuito y la situación es peor. Entonces, primer tema, Chicho, Esto es una situación inédita. Nunca pasó en la República Argentina. Nunca. A mí nunca me tocó atravesar algo así. Cortes menores puede ser, todos los que quieras. En distintas etapas institucionales y no institucionales, pero como la de hoy, imposible. Claro, porque inimaginable. Además, al volar la línea de 500, como Uruguay está interconectado al sistema argentino, sí. Dejamos a Uruguay, aparte de Uruguay, sin luz, porque en este momento nosotros le estábamos entregando energía eléctrica a Uruguay. Y dejamos aparte del sur de Brasil también sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque Brasil también está muy llovido, está muy húmedo,
Entonces ellos generan energía hidroeléctrica. Sí. Cuando los lugares en donde ellos acumulan el agua se les desborda de alguna manera, es lo que hacen, empiezan a sacar electricidad prácticamente gratis. Entonces sí, le estaban entregando a la Argentina, nosotros estábamos importando electricidad de Brasil prácticamente a costo cero o a muy bajo costo, ¿me entendés? Sí. Porque Brasil tenía que bajar el... Entonces ahora nosotros nos tocaba devolverle la energía eléctrica que ellos nos habían dado. Sí. Entonces también los dejamos a ellos sin electricidad. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, poco a poco, o sea, el sistema no puede tomar toda la energía eléctrica de golpe y empezar a entregarla de golpe en toda la ciudad, que es lo que pasa. Se van haciendo por bloques, se va entregando por bloques. Uh-huh. Del litoral de norte a sur y de oeste a este, se van abriendo centrales una por una. ¿Por qué? Porque tenés que tener homogeneizado el servicio, ¿me entendés? Sí. Entonces de a poco van a volver. Por lo que yo estoy leyendo, nos estamos acá mandando WhatsApp con toda la gente que está metida en el sistema. El sistema se está restableciendo mucho más rápido de lo que teóricamente tendría que tardar. Por ejemplo, ya hay muchísimas localidades en Capital Federal, muchísimas localidades en el Gran Buenos Aires y muchísimas localidades en el interior que rápidamente volvió la luz. Sí. Bueno, rápidamente consejo, en la medida que se interconectaron, está bien, sí. Uh-huh. Okay. Sí, uh-huh. Me gustaría darles un consejo a los que aún no tienen luz. Bajen sus llaves térmicas, esperen que el vecino que no bajó la llave térmica tenga luz. Cuando vean que el vecino tenga luz, esperen unos 5 o 10 minutos y ahí recién levántenla. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que producto de que las operadoras están un tanto apuradas en restablecer el servicio, imagínense, un día domingo, día del padre, debe haber presión por parte de los directores, claro, por parte de la gente que llama, de dar luz. Y quizás se pueden equivocar y en lugar de darle 220, les tiran 280 o 300 y les queman los aparatos que tienen. ¿Sabe? Eso te iba a preguntar. Claro, vos te anticipaste a la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Porque, digo, ¿qué hice antes de salir? Cuando 7:05, cuando yo no tenía luz, dije, bueno, pero fíjate, no, fue lo único que hice. Logré desenchufar la heladera. Me olvidé de los otros electrodomésticos. Digamos, desenchufé lo que me pareció quizá más caro en recuperar. Claro. Vacía o llena la heladera, no importa, estoy hablando del instrumento heladera, del elemento heladera. El resto lo dejé conectado. Lo que conviene en este momento, mientras nos están escuchando en la radio, los que nos puedan escuchar, que ya bajen la llave térmica directamente. Total, si no hay luz, no les va a modificar absolutamente nada. Uh-huh. Y se van a enterar enseguida cuando el vecino o alguna luz por ahí aparezca y lo hagan. Porque a veces suele pasar, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, que cuando levantan, en lugar de 220 te tiran 250, 280, 300 y te reventaron todo. Claro. Reventaron todo. Es el tema. Así que bueno, eso es la información que hasta ahora sabemos. Yo, Tito, lo único que te puedo decir es que esto es un hecho inédito. Nunca había sucedido una cosa así en la República Argentina. Está bien, ahora mi pregunta es, mirando a mañana o al martes, mañana no porque es feriado, al martes, ¿alguien nos va a pasar una factura de todo lo que ocurrió? Bueno, espera. Yo no voy a decir absolutamente nada hasta que no sepa qué fue realmente lo que pasó. Mm. Si fue un accidente, alguien va a responder. Si fue una falla humana, alguien va a tener que responder. Pero primero hay que saber qué fue lo que pasó, Chicho. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé si muchos pueden saber. Bueno, a lo mejor los que están adentro de la central y viendo todo el tablero de seguridad lo pueden llegar a entender, pero... No, te aseguro que se puede saber. Camesa, si hay algo que tiene Camesa, es un sistema de control que en su momento, vuelvo a decir,
estar en la central de Pérez, de despacho de camisas, cuando estaban los japoneses viendo cómo funcionaba el servicio para poder replicarlo en Japón. Ya, mira, estoy hablando en el año 2004. Uh-huh. Así que no. Hay formas de poder saber si qué fue lo que pasó. Está bien. Bueno, entonces, concretamente, luz van a tener todos los habitantes de esta República Argentina, de este país. Sí, señor. Sí, señor. Todos ingresarán nuevamente al sistema de manera gradual. Claro, es que tiene que ser de manera gradual. No puede ser, está tiene claro, que ser de está manera. Claro, porque hacer saltar dos centrales térmicas por no, digamos que no. Está bien, una vez que eso ocurra, cada una de las regiones tendrán corriente y a su vez todos los interconectados locales. ¿Está bien hasta acá? Claro, sí, señor. Entonces, nosotros humanos corrientes, ¿qué habremos de hacer a partir de ese momento? Esperar que el vecino, que es más valiente que nosotros, tenga luz, levante las llaves y nosotros después, ahí atrás de ellos, encenderemos las nuestras. Exactamente. Es lo mejor, ¿no? Exactamente. Es lo mejor. ¿Sabe qué me hace acordar todo esto? Le paso, hago algunos comentarios más, como usted me va a entender. ¿Se acuerda lo del 737 de los 800, de los MAX? Sí, señor. Bueno, dos compañías dijeron, si está todo bárbaro, vamos a confiar en la aplicación que se actualizó, el programa que se actualizó, vamos a confiar en la FEB para que verifique, no es la FEB, ¿no? Sí, es la FEB. ¿Sí? Sí, está bien, perfecto. Que verifique todos los sistemas, que capaciten a los pilotos y que todo esté muy lindo y que empiecen a volar y que esté todo bien. Pero, ¿sabe qué dijeron estas dos compañías que estaban muy implicados en los dos accidentes? Muchachos, nosotros vamos a ser los últimos. Es más o menos como lo que dijo usted. Vamos a volver a volar los 737 cuando estemos seguros que ustedes, por las otras compañías que también tienen los 800 MAX, empiecen a volar y no tengan dificultades. Recién ahí empezamos a mover las máquinas. Esto es más o menos lo mismo. Voy a encender o voy a levantar la llave de corte cuando vea que mis vecinos andan bien. Algo así sería. Sí, más valientes fueron los ejecutivos de American Airlines, sí, ¿no es cierto? Si subieran, vos estás, yo lo vi esa información. No sé si no estoy tan seguro que hayan subido. El presidente dijo, personalmente dijo que él iba a subir. Ahora, después lo extendieron a directores ejecutivos y personal de a bordo. No sé si van a poder con todo. Sí, no, el tema, hay que explicarle a la gente que los 737-800 MAX hay distintas series y que el componente que fallaba del acelerómetro, que fallaba al despegue, son componentes que están fabricados en distintos lugares. Aparentemente los acelerómetros estos eran todos fabricados en un mismo lugar. Está bien. Por eso entonces, te dije, quizás, claro, ya sepan, eso lo habíamos comentado acá, como tiene un número de serie y cada número de serie va por un sistema computado a ver en qué máquina, quién es el fabricante, hacen toda la trazabilidad y lo instalan. Entonces, una vez que está instalado, la trazabilidad te hace el macheo con la máquina. Entonces tenés que ir a buscar la máquina que tiene esa dificultad. Sí, está bien. Digo, de todas formas, American va a levantar esas máquinas recién en septiembre. Iban a hacerlo en agosto, no, decidieron esta semana que terminó pasar todas a septiembre. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Igual hay que esperar la definición de Southwest, que es la compañía norteamericana que más 800 MAX tiene. Pero en principio América, que es la segunda, dijo, nosotros vamos a volarlos recién en septiembre. Pregunta, de Carril, usted que sabe del tema de aviación. Sí. ¿Qué pasó con Flybondi esta semana con un rumorcito que anduvo dando vuelta por ahí? La verdad que no sé quién lanzó ese rumor. Alguien, no sé si pensando bien, pensando mal, lo lanzó, pero la semana anterior, y lo comentamos acá también, la compañía había dicho que cambiaba una de las máquinas y que iban a seguir volando rutas, que iban a suspender dos rutas durante un plazo que era el mínimo posible para sacar el avión. Se llevan un 737-800 2008 para entrar, que ya lo están armando, digamos, lo están reconfigurando y pintando, para y un 2012, digamos. La nueva máquina es un 2012 contra un 2008 que se va. Para volarlo y para volar a más rutas. Entonces no entiendo de dónde viene eso. La verdad no entiendo. Vean los pibes que manejan las redes de Flybondi, que
que todas las mañanas empiezan con una llamada, para que se pueda entender, con un mensaje de llamada a los usuarios simpático, que refiere al día o a la familia, al contenido de la compañía. Y ese día, después que apareció en los diarios esa presunta indisponibilidad de Flybondi, salieron a desmentir absolutamente de una manera simpática, lo cual me parece bárbaro, porque la red puede dar para cosas simpáticas y buenas, a desmentir cualquier tipo de información que operara en contra de la compañía. Así que no sé quién fue el pícaro que lanzó eso. A lo mejor ese pícaro tiene razón, me da la sensación que no, pero, qué sé yo, me da la sensación vamos a sacar un poco la mirada desde el porteño que está en el centro de Buenos Aires, ¿no? Vos sabés que yo estoy en este momento haciendo un seguimiento bastante importante de todas las noticias de Rosario. Sí. Y vos sabés que la suspensión del vuelo de Flybondi Rosario-Buenos Aires, Buenos Aires-Rosario, les trae bastantes problemas, porque ya la gente se había acostumbrado a ir y volver en el día a Rosario en avión. O sea, a veces uno viviendo acá no tiene una idea cercana de lo que te sirve el tener conectividad vía aérea con una ciudad que aparentemente está bien, porque estás en 3 horas en auto, ¿viste? Sí. ¿Y en avión cuánto son? 40 minutos, no sé cuánto. ¿Cuánto puede ser? Sí. Así que, pero igualmente creo que hay otra compañía que se llama EasyJet. No, EasyJet es la norteamericana, me parece. No, vos sabés que también EasyJet es la ¿cómo se llama la chilena esa? ¿Decís? ¿Sabes que no me puedo acordar? JetSmart. No, son unos aviones chiquititos, unos canadienses, unos RJ que vuelan acá. Pero bueno, están volviendo a tener conectividad con Rosario y está bien. Y en el medio también, Norwegian anunció esta semana que EasyFly, los que estaban en EasyFly, los que estaban en Sol. Porque están haciendo sunchales también. Bueno, dale, sigue. Claro. Sí, te estaba diciendo que Norwegian también esta semana anunció que va a aumentar rutas a la Patagonia y no sé qué otro lugar más. Sí. Para la temporada. Y ves, eso también chocó la información, chocó con la casa matriz, porque la casa matriz decía, si nosotros en un proceso, en un tiempo, no tenemos buenos resultados, levantamos la línea, nos vamos de Buenos Aires. Al tiempo, un ejecutivo acá decía, no, nosotros no nos pensamos ir porque tenemos rutas que están explotándolas, que las estamos explotando, que andan bien, y para más, la idea es y seguir creciendo en las áreas turísticas. Y mencionaron la Patagonia justamente por una cuestión climática. Una expansión por una cuestión climática, y lo cual me parece bárbaro. Si lo pueden hacer, allá ellos, está bien. Bueno, ¿qué cambio de tema? Sí. Esta semana se hizo el precoloquio de idea que no sabe dónde. Y no sé dónde. En la ciudad de Neuquén, cuna de Vaca Muerta. En Agrelo, no fueron a Agrelo, ¿no? Se quedaron en Neuquén. Añelo. No fueron. Y sí, algunos deben haber ido ahí en excursión a Añelo. Lo importante es que un organismo de las características de IDEA, que en este momento está presidido por Gastón Remy, que fue el número uno de Dow Chemical y hoy es el número uno, después de Galucho, obviamente, de Vista Oil & Gas, se haya decidido hacer el precoloquio en la ciudad de Neuquén. Estuvieron todos los protagonistas de todas las empresas, de todas las transportistas, inversores. Fue realmente, yo por temas de trabajo lamentablemente no pude estar, pero estuve siguiendo en todo momento por streaming todo lo que se decía y comentando con colegas que estuvieron allá. Y te quiero dejar solamente dos mensajes con respecto al coloquio que me parecieron súper interesantes. El primer mensaje, un pedido de las compañías petroleras. Por favor, sáquennos todos los incentivos, déjennos trabajar en paz. Nosotros lo que queremos es trabajar con mercado.
porque así nosotros podemos justificar ante nuestras casas matrices lo que vamos a hacer. Porque cuando nosotros vamos a nuestra casa matriz y decimos vamos a producir en función de que el gobierno nos dio un incentivo, directamente nos bochan porque nos dicen en Argentina no se cumple con lo que se promete. Claro. Le dijeron, dejen un mercado, no nos prometan nada, déjennos trabajar. Fue lo único que pidieron, o sea, una cosa bastante rara, porque viste en otro lado decir no, dame un incentivo. Pidieron, déjennos trabajar. Ese fue la primera cosa rara. Lo segundo importante fue que, según los dichos del secretario de Energía, Lopetegui, en el mes de agosto se va a licitar el famoso gasoducto del litoral, que va a funcionar como una empresa más de transporte. O sea, pues en este momento tenés Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur. Bueno, se va a crear TGC, que es Transportadora Gas del Centro, que va a ser la empresa que se va a encargar de evacuar el gas desde la provincia de Neuquén y lo va a llevar hasta Bahía Blanca, Rosario, todavía no se sabe, se está haciendo la traza que sea lo más económicamente viable posible. ¿Quién lo va a construir? ¿De Chint? ¿Perdón? ¿Lo va a construir de Chint? No, se va a licitar. Ah, recién a licitar. ¿Cuánta gente puede construir un gasoducto como ese? Sí, bueno, a ver, por una cuestión lógica, yo te diría que Techint tiene una ventaja comparativa, sí, claro, con respecto a todas las demás compañías como para ganar la obra, por una razón muy sencilla. Hacen todo. Es la que fabrica los tubos y es la que tiene los conocimientos de ingeniería como para construir el gasoducto. Sí, por eso te digo, la van a licitar, pero nadie se la gana Techint, porque Rollo no sé si tiene tanta estructura. Tiene que comprar caño Rollo, por ejemplo. Y bueno, o alguno más, pero no sé quién puede. O puede venir alguno de afuera. Ahí también podría ser que abran las licitaciones internacionales, no sería mala idea. Sí, claro. Pero digamos que a pesar de que tuvimos una semana, lástima que no lo tenemos a Daniel Estico, ¿no? Pero digamos que a pesar que fue una semana entre comillas tranquila, fruto de el anuncio de Mauricio Macri de ponerlo a Pichetto como su vicepresidente, y eso tranquilizó bastante los mercados. Digamos que todavía tenés un riesgo país muy alto y que vos ahí tenés que meter cerca de 1.800 millones de dólares como para poner la obra, que no te los da cualquiera en este momento a un país como la Argentina, ¿viste? Entonces, así que bueno, ese es un tema. El tercer tema también que es interesante y que le va al bolsillo de la gente es que vos sabés que YPF dijo que con la estabilización del precio del crudo, sumado a esta inflación que tuvimos, sumado a la quietud del dólar que tuvimos, vos sabés que dicen que para ellos ya están hechos con el tema aumentos de combustibles y que ellos no encuentran un porqué en esta situación de por qué tener que aumentar el precio del combustible. Eso es bueno. Esa es una buena. ¿Lo podrán mantener? Digamos, no nos olvidemos que YPF, el 51% de la sociedad anónima, que es YPF, es parte del Estado. Entonces, bueno, digamos que también quizás puede ser que haya algún fin electoralista en todo esto, pero bueno. De todas formas, digamos que a veces los muchachos no levantan el teléfono y hablan. ¿Vos qué pensás hacer? No lo subas porque yo necesito... ¿Me explico? A veces los chicos no hablan y uno dice... Un día voy a bajar la tarifa, mejor dicho, un día dice, no voy a subir el precio del combustible y al día siguiente YPF es el primero en subir los precios de los combustibles. Entonces, me parece que a veces hay algún chisporteo por ahí. Sí, mira, yo lo que te puedo decir, y voy a hablar de lo que sé, nada más, o sea, no quiero hablar cosas que no sé. El sistema de venta de combustible no está colusionado, o sea, no es que se ponen de acuerdo y suben todos un 3, suben todos un 2. Cuando vos dejás que el mercado esté libre, es mercado libre en realidad, ¿me entendés? O sea, cuatro señores malos que se juntan y dicen vamos a aumentar el precio del
no es así, ¿me entendés? Cada uno es su cuentita. Y además te recuerdo que el sistema de venta de combustibles líquidos en Argentina teóricamente está liberalizado, así que no tendría por qué suceder. Bueno, Maister, 12:41, voy a tratar de comunicarme con Claudio porque lo llamé dos veces, se cortó. A ver si queremos una participación de él entonces. Así que yo te agradezco muchísimo, sí, lo que hiciste por nosotros. Es el dueño del programa. ¿Mm? Es el dueño del programa. Por supuesto. Nosotros no seguiremos perseverando, como dijo un ex ministro de Economía. Y te hablamos el domingo, ¿te parece bien? Bueno, dale, me parece bárbaro. Gracias, Maiter. Muchas gracias. Te mando un abrazo, saludos para todos. Gracias, el señor Fernando Maiter, nuestro especialista en energía. Nunca mejor, un día, nunca mejor que Maiter en un día como hoy. Consulmed,
generadores de sonrisas. 30 años de liderazgo en el mercado odontológico. Consulmed, una solución para tu sonrisa. Tomo 1. Nuestra herencia es celebrar todos los días la cultura gastronómica de los porteños. Carlos Pellegrini, 521, Entrepiso. Reservas 4326-6698 o 4326-6695. De lunes a viernes de 12 a 15 horas y por la noche de lunes a sábados de 19:30 a 24. Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo. RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. 3, 2, 1. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida. Cada sensación al sentir.
Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrío.com.ar y redes sociales. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, muy bien, en las 12:51 minutos estamos en el programa de Claudio Chiarutini, sin saco y sin corbata. Mi nombre es Guillermo Carril, hicimos un programa de emergencia hoy por el corte de luz. Estuvimos acá desde tempranito, una vez que empezó gradualmente a integrarse el servicio energético. Aquí estamos, así comenzamos. Y ahora, según publica el sitio de noticias electrónico Infobae, el economista Aldo Piñarelli murió este sábado a la noche a la edad de los 69 años. Sufría un cáncer de próstata. La noticia fue confirmada a Infobae, le reitero, por su jefa de prensa, Mariana Goldman. Piñarelli tuvo una larga trayectoria política que comenzó en 1986 cuando fue nombrado secretario de Economía de la Municipalidad de Moreno. Durante una década desempeñó distintos cargos públicos, todos relacionados al área económica, claro que sí, era contador aparte, entre los que se destacaban la dirección del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el de consultor financiero del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. En 1987 Piñarelli desembarcó en el Banco Central, aquí en la Capital Federal, donde ocupó los puestos de director y vicepresidente. En julio de 2002 sucedió a Mario Blecher, hoy en el exterior, en la presidencia del organismo, posición que ocupó hasta diciembre de ese año y desde la cual tuvo un rol protagónico en la salida de la crisis junto a Eduardo Duhalde y Roberto Labaña, hoy candidato a presidente. Fue sucedido en aquel momento por Alfonso Prat Gay. El hijo del exministro de Economía, Marco Labaña, fue uno de los primeros en recordarlo en las redes sociales. Dijo que despedía a un amigo y que lo iban a extrañar. Su padre, Roberto, destacó que era un excepcional ser humano. Que Dios lo bendiga, querido amigo, publicó Aníbal Fernández minutos más tarde. Y así siguen los saludos a la familia del exministro, calificado por todos como un querido amigo. Así es, Aldo Piñarelli era un tipo macanudísimo, siempre estaba disponible a hablar, uno podía coincidir con él o no, pero explicaba sus puntos de vista, era un tipo abierto.
Y la verdad que esa actitud en los medios se valora muchísimo. Y entre sus compañeros pasó exactamente lo mismo. De manera que el fallecimiento de Piñarelli va a ser algo tenido muy presente en todo este día domingo gris. Que veremos qué dice la familia. En algunos momentos nos cruzamos en algún club con él. Estaba presente junto con sus hijos. Tomaba café en unas mesas cercanas. Bueno, de esa forma lo podemos recordar desde Sin Saco y Sin Corbata. El fallecimiento, decíamos, del economista a los 69 años, economista y político, por supuesto, Aldo Piñanelli. Se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Muy bien, antes del cierre de Sin Saco y Sin Corbata, hoy un programa especial de emergencia. Salimos, como siempre, al aire, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Suena muy viejo eso, pero el programa siempre está al aire. Hicimos lo más importante, que fue la falta de energía. Lo hablamos con Meister, le comentamos el fallecimiento de Aldo Piñanelli, del economista y exfuncionario. Y hoy le quiero recordar, porque esto va a tener resultados recién a la noche, pero no sé cómo va a funcionar, cuán ágil va a ser, porque hubo un corte de corriente en el medio, entonces los envíos y las lecturas de las boletas van a llevar un poco más de tiempo. Pero le quiero recordar que cuatro provincias celebran elecciones provinciales. San Luis, Tierra del Fuego, Formosa y Santa Fe pondrán en juego sus respectivas gobernaciones, cada una con sus matices particulares. Por supuesto, como es este país, así están alocados. Pero al observarlas con un todo, el primer aspecto que resalta por sobre los comicios que se van a suceder durante el día
es que las precedieron las más inciertas posibilidades de los oficialismos provinciales. Nadie se animaba a arriesgar si iban a ganar o a quedarse afuera, o al menos que lo hagan con la misma comodidad que lo hicieron otros mandatarios que previamente lograron ser electos. Un concepto, sin embargo, que probablemente no explique a la provincia de Formosa. Veremos cuáles son sus resultados, salvo que alguna cosa rara suceda de pronto, seguramente por la cantidad de agua que hay en la provincia de Formosa, el casi eterno gobernador Gildo Insfrán y su, bueno, digamos así, aceitada maquinaria, le cabe, del clientelismo típico, no atípico, típico clientelismo, van a obtener sin mayores problemas un séptimo periodo en la provincia del norte argentino. El resto, Tierra del Fuego, Santa Fe, cada una tiene su matiz. En Santa Fe me parece que va a haber que poner un poco más las miradas que en el resto de la provincia, porque Tierra del Fuego, ustedes vieron cómo Rosana Bertone, dijo algunas cuestiones, dio algunos puntos de vista esta semana que le prendieron las alarmas a políticos propios y ajenos, pero bueno, ahí Tierra del Fuego tiene una vida propia, es como un algo diferente dentro del país. Santa Fe no, ahí en Santa Fe hay que mirar bien qué va a pasar, qué van a pasar en las proximidades de Rosario, es una provincia más delicada, con una ciudad bastante más delicada, donde algunos sectores le endilgan al socialismo no poder controlar el avance de las drogas y de ese ámbito extraño que formó el narcotráfico en Rosario. Bueno, me voy. Mi nombre es Guillermo Carril. El domingo que viene vamos a estar todos. Claudio, Meiter, Haddad, todos, no va a faltar nadie. Nos vamos, señores, porque la continuidad de la radio sigue como siempre. Como usted sabe que todos los domingos es así. Bueno, chau. Hasta el domingo, gracias.